Silenciar. Ahí, ahí me escuchás, Viviana. A ver, ¿y por qué no se escucha el micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos esperando que termine de entrar la gente y ahí ya le doy la bienvenida y arrancamos. Tenemos casi 60 inscriptos, entonces voy a esperar unos pocos minutos para darle ingreso a todos. ¿Me escuchan? Yo te escucho. Perfecto.
No te me vayas, Feli. Bueno, arrancamos porque si no estamos perdiendo minutos de los pocos que tenemos. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Buenos Aires, porque no estoy en la Estación Central de Amberes. Estoy en Buenos Aires, en el Instituto de Historia del Derecho. Así que le doy la bienvenida a todas aquellas personas que ya han estado participando de todas las charlas que iniciamos en el mes de abril, y le doy la bienvenida a todos los que se acercan al instituto por primera vez. Tenemos inscriptas más de 50 personas, casi 60, que implican varias generaciones de historiadores del derecho de Argentina y del mundo. Así que para nosotros como instituto es algo muy importante y les agradecemos mucho a todos la participación. Voy a presentar en unos minutos a la expositora, pero les quiero recordar a los que ya... Alt más A. Por favor. Alt más A. Alt. ¿Dónde está el alt? Si no sabes, alt. A los que tienen los micrófonos prendidos, les pido por favor que los apaguen. Ahí, doctor Díaz Couselo, ya lo estoy apagando. La mecánica va a ser la siguiente. La doctora Ramela va a hacer su exposición de aproximadamente 20-25 minutos. Calculo que para cuando la tenga terminada se nos va a estar acabando el tiempo, con lo cual, si hay preguntas, vamos a abrir una segunda parte, cortita también, de 20 minutos aproximadamente, para preguntas. Ahí era silenciar mi audio. Entonces, probablemente cuando el video de la conferencia de la doctora Ramela se suba a nuestro canal de YouTube, va a ser como hicimos en la otra oportunidad, que va a estar dividido en dos partes. La primera parte va a ser... Nuestro canal de YouTube. La primera parte va a ser la de la conferencia, y la segunda parte va a ser la de las preguntas. Les pido entonces a todos que apaguen los micrófonos y que por favor enciendan las cámaras, o por lo menos dejen alguna foto, así los ubicamos a todos. Bueno, voy a presentar, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Ok. Voy a presentar a la expositora de lujo que tenemos hoy, que es la doctora Susana Ramela. Susana Ramela es de Mendoza, es doctora en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, es profesora titular y asociada de Historia de las Instituciones e Historia del Derecho en las Facultades de Ciencias Políticas y de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, es investigadora independiente del CONICET y es autora de varias obras, entre las cuales una que probablemente tenga mucho que ver con la conferencia de hoy, que se llama Orden Jurídico con Justicia para la Paz en el Pensamiento de Pablo A. Ramela. Otra obra, Historia de las ideas acerca de su pueblo y su propiedad, entre otras. Seguramente esta lista está un poco desactualizada, sé que la doctora Ramela sigue muy activa, sigue trabajando mucho, así que doctora, le concedemos el uso de la palabra y cualquier cosa estamos acá para asistirla. Adelante. Bien, muchas gracias Viviana por la presentación y por la invitación a hablar. Voy a hablar de Arturo Sampay y de titulado Un jurista aristotélico tomista. Debo decir que ese título responde a una invitación de la Universidad de Cambridge que pensaba hacer un raconto de todos los juristas católicos y anglicanos en el mundo. Perdón, Susana, ¿podés hablar un poquito más fuerte, acercarte un poco más al micrófono?
Bien, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Bien. Bueno, entonces, a raíz de eso, escribí este artículo que es, que lo titulé Arturo Sampay, un jurista aristotélico tomista. ¿Qué crees que Sampay nació? Si no entiendo nada de lo que estás haciendo, entiendo de Zoom, por favor. En Concordia, provincia de Entre Ríos, y murió en La Plata el 14 de febrero de 1977. Su abuelo Enrique y su tío abuelo, sacerdote Carlos Sampay, eran vascos que llegaron a la Argentina en 1861. Este último profesor del Colegio Secundario de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y ejerció una gran influencia en el pensamiento filosófico, religioso y político de Arturo, dado que lo indujo a estudiar latín y lo inició en el conocimiento de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, autor que dejará su impronta en todos sus escritos y actuación política. Desde muy joven se incorporó a la Unión Cívica Radical, fundada por Leandro Alem. Siguió en ese partido durante la presidencia de Irigoyen, que gobernó durante dos periodos, en 1928 y 1930, y 1916 y 1922. En este último año fue derrocado por una sonada o golpe de Estado militar. Sampay se adhiere al partido en su veta más nacionalista y popular. Defendió la nacionalización del petróleo, propuesta por el general Mosconi, director general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Además, estudió Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata, provincia de Buenos Aires, en una época de ebullición intelectual y de grandes cambios políticos que lo enfrentaron a un mundo jurídico en plena renovación. Y según Tabanzuategui, la nueva filosofía enraizada en las ideas de Frank Brentano y Guillermo Dilthey se alimentaba de la vieja filosofía, y se produjo el retorno a Santo Tomás. Fin de la cita. Una vez concluidos sus estudios, viajó a Europa. Dicho viaje le aportó nuevas perspectivas jurídicas a través de grandes personalidades con las que se contactó, tales Dietrich Schindler, discípulo de Hermann Heller, Gerhard Heibholz, con la cual se aleja del positivismo jurídico inculcado en sus estudios de La Plata y se introduce en las relaciones del orden constitucional con el análisis de la realidad social. Leibholz, en una carta que le escribe Sampay a Pablo Ramela, le comenta: de muchacho conocí a Leibholz, que me lo recomendó la viuda de Hermann Heller. Esto lo dice en 1970. ¿Todos ves que tienen silenciado el micrófono? De esa forma. Para hablar ellos, pero tendrían que escuchar la que está hablando. Sociológico, sociológico. Yo tengo silenciado mi en los cursos. No, no tengo silenciado. Y asiste a las... Pero cuando vos pasás por ahí, hay un momento que se le escucha. En Milán, con... Un minutito, Susana. Susana, sí. Susana, un minutito. Doctor Díaz Couselo, ¿puede desactivar el micrófono? Hola, ¿qué tal? Listo, perdón, adelante Susana, discúlpame. Susana, qué gusto verte. Igualmente. Bueno. Bien, lo ha desconectado entonces. Ahora yo desconecto a todos menos a Susana, y me desconecto yo también. Disculpa, Susana, adelante. No, está bien, está bien. Bueno. De esa forma, como digo, se fue gestando su realismo sociológico y nociológico. En París se inscribe en los cursos de Louis Le Fur y asiste a las disertaciones de Jacques Maritain. En Milán, con Monseñor Olgiati, se introduce en la filosofía del derecho. Ese aprendizaje le amplió notablemente sus conocimientos y le prepara en el camino para su producción intelectual. En un principio, como expuse en otro artículo,
se dedicó especialmente a analizar el Estado y sus transformaciones. En ese lapso de tiempo, se había incorporado a la militancia política. Dejó la Unión Cívica Radical de su juventud y se incorporó al Partido Peronista, luego llamado Justicialista. Primero como asesor de gobierno en la intervención de Juan Atilio Bramuglia, en la provincia de Buenos Aires. Después fiscal de Estado de la misma provincia durante la gobernación del coronel Domingo Mercante. Luego fue electo convencional y miembro informante de la Convención Nacional Constituyente de 1949. Así unió sus reflexiones especulativas y filosóficas sobre el Estado con la acción en el poder del Estado. Del cargo de fiscal fue destituido a través de un juicio político inmerso en cuestiones políticas sin probarle ningún acto ilícito. A raíz de ello, Pablo Ramela le escribe, solidarizándose con él, y le dice: eso me apena profundamente por usted y por la revolución, que se ve enjuiciada en uno de sus exponentes más ilustres. Los poderosos consorcios petroleros, instrumentos del imperialismo, a los que usted fustigó tan certeramente, toman ahora su desquite. En efecto, el proyecto de constitución de 1949 establecía un artículo sobre la organización de la riqueza y la intervención estatal en la nacionalización de los minerales, petróleos y otras fuentes de energía, cuestión que molestó a dichos consorcios. Además, se debe decir que ya había empezado el conflicto de Perón contra la Iglesia Católica, lo cual Sampaio no podía tolerar. Argentina, en el siglo XX, en que transcurre la vida de Sampaio, se vio afectada por acontecimientos mundiales como las dos guerras mundiales del 14 al 18, del 39 al 45, la crisis económica del 30, produciéndose golpes de Estado, uno en el 30, además una gran depresión económica que afectó al mundo entero. En 1943, a poco de terminar la Segunda Guerra, hubo otro golpe de Estado. Es decir, todas estas explicaciones yo las hago más que nada para Cambridge y no para los argentinos. En esta breve biografía nos conduce a analizar en sus artículos y libros los temas en que funda su pensamiento en Aristóteles y Santo Tomás, y en qué medida justifica la prevalencia y sobrevivencia en el siglo XX de los pensamientos de los siglos III antes de Cristo, en que vive Aristóteles, y XIII después de Cristo, en que vive Santo Tomás de Aquino. Como así también escudriñar si realmente se inspiró en Marx, como dice Fernando Segovia. No hay obra de Sampaio antes de su adscripción al peronismo ni después que no funde sus ideas jurídicas en autores o constituciones en las que se hace referencia al pensamiento católico. Asimismo, en forma reiterada, lo cita Santo Tomás, Aristóteles, los papas y todo autor u obra jurídica católica que le avale su pensamiento abreve en ello. Su preocupación fundamental es el Estado, su organización en las constituciones, los derechos que reconoce, la justicia social y sus críticas al liberalismo y al agnosticismo de autores y constituyentes del siglo XIX. La obra más importante escrita antes de su acción política denominada La crisis del Estado de Derecho y Liberal Burgués, la escribe en el 38, pero la publica en el 42, antecedida por varios artículos. En ella se observa la cita también de Santo Tomás de Aristóteles, por supuesto. Y abreven dichos autores para dar fuerza a las distintas figuras jurídicas. Una de las cosas importantes que defiende también Sampaio es la propiedad en función social. La propiedad privada era y es el baluarte del sistema surgido después de la Revolución Francesa. Por ello, la Constitución de Irlanda católica inspiran a Sampaio a escribir sobre su constitución, en especial el artículo referido a la función social de la propiedad. En su artículo 43, dicha constitución establece, la de Irlanda, el Estado reconoce que el hombre, por el hecho que es un ser razonable, tiene un derecho natural anterior a la ley positiva, a la propiedad privada de los bienes exteriores. Como el ejercicio de este derecho se realiza en una sociedad civilizada,
regido por los principios de la justicia social, el Estado puede delimitar por una ley sus límites, a fin de conciliar el ejercicio con la experiencia del bien común. Seguidamente Sampaio, esto lo dice la Constitución de Irlanda, pero seguidamente Sampaio dice, quien posee la propiedad se maneja con bienes que no le pertenecen, de manera absoluta, no pudiendo por lo tanto disponer de ellos a su guisa, ya que tiene una función que realizar orientada al bien común. La propiedad desempeña una doble función, satisface un bien individual, llenando las necesidades del propietario y cumple con un fin social al orientar sus beneficios hacia la comunidad. La propiedad y los bienes exteriores es un servicio del bien común. Como miembro informante de la Constitución de 1949, vuelve al tema de la propiedad. Dicha Constitución modificó el artículo 17 de la Constitución de 1853, referido a la propiedad que reconocí y reconoce todavía hoy, una vez derogada la Constitución del 49, la inviolabilidad de la propiedad. En la Constitución del 49 se le agregó la propiedad privada, tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Al respecto, Sampaio dice, el propietario, y aclara el concepto de Santo Tomás de Aquino, tiene el poder de administración y justa distribución de los beneficios que le reportan los bienes exteriores poseídos, con lo que la propiedad llena su doble cometido, satisface un fin personal cubriendo las necesidades del poseedor y un fin social al desplazar al resto de la comunidad. A ello se debe que la reforma constitucional consagre, junto a la garantía de la función personal de la propiedad, la obligatoriedad de la función social que le incumbe y que haga a esta institución la piedra sillar de un nuevo orden económico argentino. Otro tema importante, y acá hay una pequeña, diría yo, contradicción con lo que denostaba los juristas del siglo XIX, que es el tema de las acciones privadas de los hombres. Sampaio en varias de sus obras cuestiona la Constitución de 53 y sus antecesoras, el proyecto de Constitución de 1813, considerando que muchos constitucionalistas no respetaban los principios católicos, base de la cultura argentina inculcada desde la colonia por Castilla, imponiendo en cambio un modelo agnóstico propio del siglo XIX. No obstante, en su obra La filosofía jurídica del artículo 19 de la Constitución Nacional, hace todo un recorrido por los antecedentes en que abreva la Constitución y reconoce que ese artículo está inspirado en Santo Tomás y Aristóteles. Se remonta a 1813, proyecto presentado por Bernardo Monteagudo, miembro de la Sociedad Patriótica y Literaria, que expresaba: no se puede impedir lo que no está prohibido por ley, y ninguno podrá ser obligado a hacer lo que ella no prescribe, en el artículo 194, cuyos antecedentes lo encuentran en la Constitución de Venezuela, agregando también el Instituto Provisional del 15, y que dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden público ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Sampaio considera que Antonio Sáenz fue el principal autor de la Constitución del 19 y de ese artículo. Pondera y dice que era un ilustre jurista, enseñanza que había recibido las enseñanzas que se impartían en la Universidad de Charcas, donde se educó, se difundía la filosofía de Santo Tomás a través de estos los principios de la cultura jurídica greco-romana. Lo mismo en el Colegio San Carlos de Buenos Aires, fundado por Sáenz, que era conforme a la doctrina de Santo Tomás, insiste Sampaio. Dicho artículo se mantiene en la Constitución de 53, 1853, y sigue vigente hoy, no obstante la reforma de 1994, con el mismo número 19, que dice lo siguiente: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública
ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Sampai aclara, finalmente dice, Dios juzgará por quebrantar el orden moral. Y en esto cita expresamente la Suma Teológica de Santo Tomás. Además considera que es un principio conforme a la definición de Ulpiano, traída de la filosofía griega y que hace suya Santo Tomás de Aquino. No se olvida de citar a Aristóteles tampoco. En el tema de la moral pública constitucional, que significa para él la parte de la moral que regla las acciones referentes al orden de la comunidad. La justicia es la virtud que causa y conserva ese orden, dice. Por lo que Aristóteles afirma que la justicia es cosa de la polis, porque la justicia es el orden político, y agrega, no perjudicar a un tercero. Más adelante, vuelve a citar a Aristóteles, que considera que el juez actúa como si el legislador mismo estuviera presente, pues así lo habría declarado, o de haberlo sabido, así lo habría legislado. Sampai dice que el artículo 19 condensa la filosofía jurídica universal formulada. Está. Otra vez con el día con bueno, y se hace en esta condición no debería interpretarse como denegación y menoscabo de otros derechos que pertenecen al pueblo. Y nuestro autor entiende que es la misma filosofía jurídica que el artículo 19 de la nuestra, que entiende que Dios es el supremo legislador. Finalmente, deseo transcribir un párrafo de otro autor que le dedica este folleto, que le dice, el trabajo, como todas las obras suyas, es una sólida y elegante pieza jurídica y filosófica en que no hay una palabra de más ni de menos. La otra cuestión que analiza Sampai en sus trabajos es la teoría realista versus las teorías idealistas. La obra de Sampai son muy críticas de las teorías idealistas. Me ocuparé de dos de ellas, sobre todo, Introducción a la Teoría del Estado de 1951 y Carl Schmitt y la Crisis de la Ciencia Jurídica, publicada en 1954 por la Facultad de Derecho de La Paz, Bolivia. Pero de escasa circulación, de modo que vuelve a publicarla en el 1965, en Buenos Aires. Ambas son muy críticas de las teorías idealistas y su ponderación y adhesión a las revistas. Se inscribe en la filosofía y gnoseología y se refiere en la historia de las teorías del Estado, como dice el título de la primera obra, y a la crisis de la ciencia jurídica en la segunda. El objetivo en ambas es mostrar las posiciones antitéticas entre las teorías idealistas y realistas del Estado para suplantar las primeras por las segundas. Porque las primeras, dice, son una arbitraria limitación de las gnoseologías en que se asientan, límites propios de su agnosticismo. Entiende que ese pensamiento les imposibilita conocer la realidad que da existencia al Estado y que solo se puede mostrar si se ubica en la teoría realista aristotélico-tomista, porque considera que es la enseñanza preparatoria de una gnoseología realista para aprender la ontología del ser del Estado. Lo mismo cita acá a San Agustín, y se remite a la filosofía cristiana de la Edad Media, cuya suma, dice, elaborada por el genio de Santo Tomás, aceptó de Aristóteles su metafísica realista del Estado, basamentada en la naturaleza social y política del hombre. Luego hace una historia crítica de las teorías idealistas del Estado propias del conocimiento moderno y las considera en crisis. Distingue las principales teorías por su desrealización del Estado y por el método jurídico que aplican en los casos de Jelinek, Max Weber, Dahl, Dilthey, Dubuque, Kelsen y Carré de Malvern. Asimismo considera la intención fenomenológica
por conocer la realidad del Estado en Husserl, Max Scheler, Hermann Heller. Sobre este último dice que es el más grande exponente de esta posición, igual que su discípulo, Hergal Leibholz, que son los que él conoció en París. Pero que en su afán de buscar la teoría realista, también ellos caen en la posición idealista con la idea de recuperar el objeto real de la teoría del Estado, pero utilizando la nociología de Dilthey y de Hegel, culminaron con un condicionamiento voluntarista del conocimiento político, con lo que desde los primeros pasos quedó frustrado su designio realista. Como así también cuestiona el agnosticismo especulativo del marxismo como lo titula. Estrictamente la pregunta dominante es si el hombre puede conocer la realidad o no. Y como todos los que se abocan a este tema, indaga cuál de las disciplinas y la política, la sociología, el derecho, la historia, es la más apropiada para llegar al verdadero conocimiento del Estado. Para él, la teoría del Estado es un conocimiento sistemático, fuera de toda valoración, y ofrece el conocimiento ejercido de ese esto textual de él, y ofrece el conocimiento ejercido de esa realidad política pura que en un momento ulterior se la valore mediante los principios normativos de la ciencia política. Es decir, el conocimiento científico para él se logra desde la teoría del Estado como disciplina científica, auxiliada por la ciencia política, la sociología o teoría de la sociedad, que sintetiza así, textual. En suma, la materia de estudio de la teoría del Estado o sociología política es el Estado, como autoorganización política de toda la sociedad, incluidas las sociedades imperfectas, aunque naturales, que la componen, y los sectores sociales contrapuestos que luchan dentro de ella por la posesión del gobierno, así como sus reales relaciones en materia religiosa y política con otras comunidades imperfectas, como lo son respectivamente la Iglesia y la comunidad internacional de los demás estados. En esto Sampaio, aunque sea crítico de la sociología de la modernidad, no se aparta mayormente de la creencia de compartimentos estancos de las distintas disciplinas, sin pensar mayormente en la unidad de dicho conocimiento, ni estrictamente las interconexiones que tiene, y que dificulta elegir solamente una disciplina como la apropiada para conocer el Estado. Lo mismo puede decirse de la incertidumbre que hoy se plantean las nuevas tendencias epistemológicas, tales Ricoeur, Gadamer, Prigogine. La obra sobre el pensamiento jurídico de Carl Schmitt comienza con una aclaración de su no afiliación al pensamiento de Schmitt. Este autor, Schmitt, había militado en el Partido Nacional Socialista durante el régimen nazi entre 1933 y el 36, del que se alejó por las amenazas de la SS. Por haber escrito sobre este autor fue muy criticado y se asociaba su pensamiento al de Schmitt y a través de él al nacionalsocialismo. Susana, sí. Te quedan 5 minutos. Ah, espérate. Entonces, bueno, me voy a saltear todo el problema con Schmitt y me voy a ir al título. Susana, la radio. Si no concluís en 5, se corta. Ah, perfecto. Voy a leer entonces las consideraciones finales. Dale. Deseo finalizar este texto con las palabras de Gadamer, que dice: una conciencia formada hermenéuticamente tiene que mostrarse receptiva desde el principio por la alteridad del texto. Pero esta receptividad no presupone ni neutralidad frente a las cosas ni tampoco autocancelación, sino que incluye una matizada incorporación de las propias opiniones previas. Esto mismo es lo que ocurre con el pensamiento de Sampaio. Intenta alejarse o cuestionar de las teorías idealistas, liberales, agnósticas, propias del positivismo jurídico y del judaísmo racionalista, pero él, como hombre de su tiempo, si bien no se lo puede calificar de racionalista y menos aún agnóstico, la crítica que hace de los autores que abrevan en dicha ideología disminuye si se piensa que él también propicia un racionalismo
pero católico, fundado en el derecho natural propuesto por Aristóteles y Santo Tomás. Critica las teorías idealistas por estatalizar el derecho, pero él está pensando en que esos derechos naturales son fundamentos de un Estado fortalecido. En verdad que él considera que dichos derechos son inalienables y anteriores al Estado, pero se observa en su discurso como miembro informante de la Convención del 49, que apela a incorporar como fines del Estado los artículos referidos al bien común, los derechos naturales del hombre, las sociedades para la felicidad del pueblo, fortaleciendo los vínculos en las relaciones Estado-economía. Husserl señalaba el carácter aparente de las controversias epistemológicas entre el idealismo y el realismo, entre la subjetividad y la objetividad. Evidentemente, los idealistas fundan todo en la razón, mientras que el realismo de Sampaio se sustenta en Dios. Es una diferencia importante, no cabe duda, pero que en esa aprehensión, ya sea por la razón o a través de Dios, caen ambos en posiciones absolutas, universales, y esto es lo que desde el punto de vista de la filosofía del conocimiento los asemeja. Sampaio piensa que en la teoría realista no interviene la subjetividad ni las abstracciones que él critica en las teorías idealistas, pero lo cierto es que hace una hermenéutica teológica, no filológica ni jurídica. No obstante, la importancia de su idea del derecho natural reconocido por la Constitución y el Estado no llegó al reconocimiento de las disposiciones del derecho internacional, que desde el fin de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra, se fueron instituyendo los derechos humanos con poder superior a los Estados. Paulatinamente, ahí otra vez, paulatinamente ratificado por la mayoría de los Estados. Y con esto termino. No bueno, sé si Susana, bien. Muchísimas está José gracias. Está José Díaz Caucel. Y ahora, lo que vamos a hacer, vamos a salir y vamos a volver a entrar con el mismo link, y si les pide la contraseña, ponen las contraseñas que yo les mandé en el mail donde está el link. A ver, espera que lo llame a mi hijo. Y después del link está la contraseña. Así que cierro esta reunión y volvemos a entrar con ese link y con esas contraseñas. ¿De acuerdo? Gracias, nos vemos en unos minutos.